2 hours later. ¿Qué fue? Por fin llegamos. Gracias. ¿Y hoy? Ay, awesome. Eso. Awesome. Bye. Hasta luego. Vamos a una foto, ¡qué lindo, qué lindo! Vale, una foto con Mami ahí. Vamos a hacer otra ahí. ¡Sí! Hola, señora, aquí miren con quién estoy hoy. Ya comencé mi media tour, señores, porque es que estaba muy tranquila, porque estaba en un retiro, pero ya me activé hoy, ¿verdad que sí, madre? Sí, activada totalmente. Y la primera visita es aquí, claro. ¿Verdad? ¿Con quién? Hey, con Teokis, en los consejos de Mil, y con nuestra invitada especial, Dayana Abreu, que llegó ahora mismo desde Miami para nuestro seminario mañana, que tendremos en El Embajador. Así y es. Para atender a todos los clientes con preguntas en la parte de inmigración y de negocios. Así que no se lo pierdan. Solamente eso, sino que también para garantizarle a sus clientes de que esto es una buena inversión, ellos. Ella lo hizo primero. Exactamente, o sea que 100% recomendado. Un poquito cómo va el día de hoy, señores. Son las 8:15 y todavía tenemos clientes aquí en nuestro salón en El Embajador. Miren aquí, miren a. Al señor Carlos Cabral, tenemos aquí clientes, todavía tenemos personas y tenemos que recoger todo para mañana temprano irnos a Santiago a las 5:30 de la mañana. O sea, esto es algo para el que lo vea detrás de cámara, sepa que no es algo tan fácil, pero se puede lograr con las fuerzas que nos da nuestro Señor Jesucristo. Después de un día largo, y señores, un cliente que llegó a las 8:30, como estábamos cerrando. Le voy a enseñar un poquito de todo. Aquí está. Y aquí tenemos todo lo que pasó hoy, ya limpiamos, sacamos todo. Y gracias a Dios, un día que muy productivo. Un día muy productivo. ¿Qué pasó? Señores, lo que pasa behind the scenes en Cabral Group después de más de 9 horas de trabajo, de cada lento, para que piensen que todo es fácil, de una guagua apretadito. Necesitamos masaje, por favor, en nombre de Cabral Group. Señores, acabamos de llegar al hotel.
ver en La Vega, son las 11 de la noche. O sea, miren la escalera que tenemos que subir porque no hay ascensor. O sea, esto es lo último de los muñequitos de la película. El internet de Ricardo. Hay internet, Ricardo, hay internet, Ricardo. No hay internet. ¿Qué no? No hay internet. La habitación está con nosotros, con el desmuso. Hay plancha. Hay plancha. ¿Y la llave? ¿Sin llave? Yo lo voy a entrar a cada uno. No hay ni llave. No hay, ¿eh? No hay llave. ¿Eh? Estamos, ya estamos aquí arriba en el Hotel El Rey. Y estamos aquí haciendo check-in a las 11 de la noche, señores. Porque le voy a contar un poquito lo que hicimos hoy. Terminamos en San Francisco Macorís. Llegamos aquí a La Vega. Ya arreglamos el salón completo. Y nos hicimos video del salón con amigos. Comimos y la comida. Esto solo se ve, señores, en Cabral Nuclear, que aquí se escucha de todo. Preguntas un poco. Ya usted está. Y hoy ya estamos, amanecimos aquí en La Vega. Ya estamos listas para nuestro último seminario para corredores y para recibir a todos los clientes que vayan hoy con preguntas sobre cómo invertir, ¿verdad?, en Miami, qué hacer para trabajar legalmente en Estados Unidos. Y aquí estamos en el Hotel El Rey. Viene Amanda ya. Experiencia única. ¿Cómo te ha ido en tu primera maravillosa, con Cabral aquí trabajando? Muy contentos, de verdad, gracias Stephanie por la invitación, súper felices porque ha sido extraordinaria la experiencia con ustedes, además de que la gente es muy cálida, me he sentido como en casa. Y eso me ha hecho muy feliz, de verdad que sí, ha sido un viaje muy lindo y con la presencia del Señor, que es lo más importante. Como esa escalera, miren eso. Ahí viene el mar. Esa es la que tenemos que subir, esa escalera. Esa es la que tenemos que subir. No, está muy vintage. Esta es para Titanic. Esta es la cosa. ¡Hello!